por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Quiero dar la bienvenida cordial a un grupo de peregrinos de diversas partes de Estados Unidos y de otros países. I would like to welcome you all to this holy mass, holy celebration here by the Sea of Galilee. I hope that the inspiration of the place will help you all to connect with Jesus' life. I will say two words in English, but this mass is broadcasted in Spanish. You are most welcome. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el señor había concedido la victoria a Siria. Pero, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameo habían hecho una incursión trayendo a la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de la lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que estás buscando querella contra mí». Eliseo,
El hombre de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a aquel que le dijera, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle, ve y levanta 7 veces en el Jordán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedará limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente mi encuentro, me detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanará de lepra. El Habana y el Farfa, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todos los que de las aguas de Israel? ¿Podría bañarme en ellos y quedarme limpio? Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando, ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? ¿Cómo busca la sierva corriente del agua? Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios y el Dios de mi alegría y te dará gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de él viene la misericordia de la redención copiosa. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
Palabra del Señor. Allow me to introduce my reflection in English. We are celebrating a virtual pilgrimage, the pilgrimage of freedom, and we are following the Exodus. And in our virtual pilgrimage that many, many people follow through the mass media, we are today in Mount Sinai. So we are reflecting the Exodus, reflecting the covenant, reflecting the commandments. It's for this reason that we have broadcasting this Holy Mass during all Lent. You are most welcome. I know that Angie, one of our consecrated women, is translating for you. I hope you will enjoy and celebrate this Holy Mass. Mis queridos peregrinos, ayer en nuestra reflexión sobre la Samaritana decíamos que ya no es el monte Sinaí, ya no es el monte Sion, Jerusalén, ya no es el Garitzim, el lugar donde Dios quiere que nosotros celebremos el culto a Él. ¿Cuál es, pues, el lugar de este culto? ¿A dónde tenemos que ir para que celebremos dignamente el culto de Dios? Y dijimos que ese lugar es nuestro corazón. Tenemos que entrar en nuestro corazón y encontrar a Dios en nuestro corazón. Y Jesús mismo a la samaritana le dio el motivo. Porque Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Y hoy la liturgia nos quiere insistir en ese corazón. Y la insistencia de la liturgia de hoy es muy sencilla. Un corazón humilde. Este grande oficial del ejército de Siria, amigo del rey, que llega cargado de oro y de plata y una carta del rey para el rey de Israel. Mira, aquí te lo mando, cúralo, por favor. Se queda indignado cuando el profeta le manda un recado. Ve y lávate en el río 7 veces. Dice, ¿cómo? ¿No baja él mismo personalmente a decirme lo que tengo que hacer? A mí, que soy tan importante. Me manda a lavarme al Jordán, como si no hubiera ríos en Siria más importantes y más bellos que el Jordán. Fíjense qué interesante. Las expectativas humanas están por aquí y el plan de Dios está por aquí. Tenemos que nivelar esto y adecuarnos a las expectativas del plan de Dios. Frecuentemente Dios quiere hacer en nuestra vida grandes obras y no nos pide que volemos a las alturas. Nos pide ser sencillos, nos pide ser humildes, nos pide abrir nuestro corazón a la simplicidad de lo ordinario, de lo común, de lo habitual. A veces quisiéramos que la gracia de Dios en nuestra vida obrara milagros portentosos. Y la gracia de Dios se presenta a través del agua del bautismo. La gracia de Dios se presenta en un pequeño pan donde está Él, Jesucristo, Eucaristía, que se da como alimento de mi alma. Los mismos paisanos de Jesús
vemos cómo reaccionan enojados, molestos, y llevan a Jesús con la intención de tirarlo en el precipicio, deshacerse de él. ¿Por qué? Porque les echa en cara su falta de sencillez, su falta de humildad. Qué hermosa esta liturgia, y esa persona humilde, esa persona sencilla, lo acabamos de leer en el Salmo, tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Quién busca a Dios? ¿Quién quiere amar a Dios? ¿Quién quiere verdaderamente conectarse con el misterio de Dios? El humilde y el sencillo. Para ustedes que están peregrinando por Tierra Santa, quiero decirles que en nuestro recorrido del Éxodo, obviamente, nos paramos como Moisés enfrente de la zarza ardiendo. Y Dios le dice a Moisés, descálzate. Estás pisando tierra santa. Descálzate. ¿Quiénes son los descalzos de este mundo? Los pobres, los humildes, los sencillos. Dios quiere entrar en tu vida. Dios quiere revelar su misterio a tu corazón. Dios quiere que después de esta peregrinación tú tengas una gran experiencia de Dios. Y el precio es bien sencillo. Descálzate, sé humilde, ábrele tu corazón a Dios. Vamos pues a pedir a Dios en esta celebración eucarística que nos conceda esa sencillez de corazón, porque es en nuestro corazón en donde nosotros nos encontramos con el misterio del amor de Dios. Que así sea. Sobre el altar venimos a ofrecer el vino y pan que se transformarán en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, que se ofrece al Padre por nuestra redención. Sobre el altar se ofrecerá también el corazón y nuestra pequeñez para unirlo a Él y ofrecernos juntos, agradando al Padre en la misma oblación. Sobre el altar, altar de intercesión, se ofrece hoy el Cordero de Dios, sumo sacerdote que se inmola aquí en la nueva alianza para la eternidad. Bendice nuestro altar, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te suplicamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Patriarca Pier Battista, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes, de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, San Moisés y todos los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Mira el vacío del alma si no estás. Cubre todas nuestras tinieblas con tu luz. Cambia con tus dones el miedo ante el dolor. Sana las heridas de nuestro corazón. Espíritu de amor, ven a habitar en mí. Espíritu de paz, ven a fortalecer lo débil. Espíritu consolador, derrama tu perdón, tu gracia y tu poder. Espíritu, ven. Calma los temores ante la tempestad, sacia nuestra sed y deseo de eternidad. Sopla con tu brisa en las horas de calor. Llena la pobreza de nuestro corazón. Espíritu de amor, ven a habitar en mí. Espíritu de paz, ven a fortalecer lo débil. Espíritu consolador, derrama tu perdón, tu gracia y tu poder. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you very much for partaking in this Holy Eucharist. Most welcome to Magdala. I hope you will enjoy your visit and keep in mind this boat, Peter's boat from which Jesus preached, the crowds, and he wants also to share with you the preaching of the kingdom of God. Blessings. Hoy venimos ante ti con nuestras miserias. Ábrenos tu corazón y tu compasión. Tú de pie junto a la cruz, la corredentora. Madre en la crucifixión y en la resurrección, Madre de misericordia, María, Madre mía, Madre de misericordia, ruega por nosotros.